características de este planeta Tierra tan hermoso que nos ha dado Papá Dios. Hoy estamos aquí otra vez en el programa del Recuerdo a la Pantalla con su amiga Mami Olga. ¿Y saben qué? Les traigo una sorpresa. Traigo un hombre carismático, simpático, genial. Bueno, ¿qué les puedo decir? Traigo a un hombre que siempre donde se pare hace reír a toda la gente. Y sin más preámbulos, vámonos. Y está con nosotros Adán Moroni. Oye, carismático, simpático, que siempre hago reír. Sí, estás hablando de alguien más. Sí, de un muñeco. Sí, oye, muchas gracias, mami Olga, por invitarme a tu programa. Después de un rato que ya ves que esto de la pandemia nos está volviendo locos, Sí. ¿no? No puedes salir. Bueno, no le eches la culpa a la pandemia. Bueno, pero más que antes, Sí, ¿no? exacto. Realmente sí estar todo el tiempo. Hay mucha gente que se queja de que del encierro y ese tipo de cosas. Claro. Y sí se están volviendo locos. Y ahorita el salir, pues es, o sea, te sientes otra vez como pez en el agua, Sí, ¿no? Ya. claro. Yo creo que la gente ya se está acostumbrando porque ayer me decía una amiga, es que no es posible que la gente ya le valga, que no sé qué le digo. A ver, espérame. Ya está comprobado que hay más muertes por pánico que por la enfermedad. Sí, tengo un amigo, Armando Roal, que le mando un saludo, sí. Ay, Armandito, Armando saludos Roal, y besos. que estuvo, bueno, de paramédico, ha estado de paramédico, ¿Sí? y sí que es paramédico, y dice que ha habido muchos, muchos suicidios. ¿Sí? Demasiado. ¿Sí? Demasiado, demasiado. Antes empezó trabajando de paramédico y después dice que él llegó a ver uno o dos hace varios años, y con esto de la pandemia, a cada rato y diario. A Sí, cada rato y claro. diario. O sea que sí nos está volviendo locos, la Es verdad. como la gente cuando dice se va a acabar el mundo, que empieza el pánico y hay gente que se suicida porque no Sí, quiere se ver el fin del suicida. mundo. No, y en esta onda de lo de la pandemia, pues no, te malmira, ya no puedes toser. ¿No? Te malmiran, o Fíjate sea, que te hace bajan del un. transporte De público, verdad, sí, sí. eso sí es cierto. Sí, sí, Hace sí. como unos 4 meses. Por la noche tomé yo bebida muy fría. Entonces, pues en la mañana amanecí con la garraspera, ¿no? Este, whisky. Y entonces haz de cuenta que ya me subo al metrobusito. Y sí es cierto, empecé porque me lastimaba, o sea, ahora sí que la molestia, ¿no? De que sentía la garganta así con dolor. Y empiezo. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que todo lo que te generas en el cerebro te provoca más cosas. Y hace cuenta que empecé. Pero había un señor y una señora que se me quedaban viendo, no me quitaron la vista y me puse bien nerviosa. Y empecé a toser más y a toser más y a toser más. Y el señor así, casi, casi así me decía así como que, ¿qué hace aquí? Bájese. Ya tiene Sí, coronavirus, te ¿no? quieren Me bajar tuve del que transporte, bajar. sí, Yo te de que se malmiran. me quedaba viendo así. Y yo me empecé a poner más nerviosa, más mal, me tuve que bajar, me relajé, dije, a ver, ejercicios de respiración. Y como a los 10, 15 minutos ya o sea, me normalicé, pero de verdad yo estaba así ya, así hasta paniqueada. Tensa. Sí, pues digo Sí. que a mí por toser. Bueno, a mí el otro día un señor me quería dar unos cachetadones. Sí. Y no nada más a mí, también a su esposa. A su esposa, cálmate, que estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cómo cálmate? ¿Quién es el cabrón que tosió abajo de la cama? Sí, la tosida ahí está crítica. Nos imponen un accesorio de moda que es para chicos y grandes, el cubrebocas. Pero con honestidad, a los barbones, los que usamos barba, no nos va el cubrebocas. No. No, o sea, es como cuando te pones una tanga sin el depilado brasileño, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿O no? No nos va, no nos va. Sí, la pandemia nos está volviendo locos. Y qué bueno que ya poco a poco empezamos a salir, ya empieza a haber trabajo. Ya. Sí, Ya. puedo hacer Sí, un algo, claro, ¿sí? sí, el espacio Sí. es tuyo. El próximo 26 de marzo, el viernes 26 de marzo, va a estar Armando Roal y un servidor, Adán Moroni, en Tlaxcala, en el bar La Ansiedad. Véanos ahí Ya. próximamente, vamos a estar, bueno, el 26 de marzo. El acceso es a las 8 de la noche. Tlaxcala. Tlaxcala. ¿Cover? ¿No cover? Sí, hay cover, Muy chéquenlo. Ay, poco. sí, muy poco, ¿no? Realmente ahorita no cobran mucho, pero se van a divertir, ¿no? Bueno, ellos no cobran mucho, ustedes sí. Ah, eso sí, o sea, también, o sea, es su bronca, si ellos cobran o no, nosotros sí vamos a cobrar Sí, bien. ¿verdad?
Adán Moroni, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo nace Adán Moroni, el comediante? Como comediante, yo era de los niños que le llegó a pedir a los Reyes Magos cassette. ¿Sí te acuerdas de los cassettes? Sí, sí, sí. Claro, yo tengo todavía. Cassette de Polo Polo. Claro. Y mi mamá me decía... ¡Chaffy Kelly! Sí, sí, me decía mi mamá. ¿Qué estás Polo loco Polo? ¿Qué? ¿Estás grosero, qué? Es un viejo grosero. Y no me los lleva mal. ¿Es en serio? En su chamba. ¿Qué en, su, padre? En el trabajo de mi mamá le dan unas cortesías en el laboratorio donde trabajaba. Para ir a ver a Polo Polo. Ajá. Sus compañeros, entre compañeros y compañeras, convencen a mi mamá para ir a verlo. No me acuerdo en qué lugar estaba. Lo van a ver. Y al día siguiente me dice mi mamá, ya sé que te voy a comprar algo así. Dice, pinche viejo, es bien divertido. Yo tenía 7 años. Yo tenía 7 años con él cuando los veía. Yo no me reía más que de las puras groserías. Ajá. Porque no le entendía sus chistes, pero... Poco a poco le empecé a entender y cuando le entendía, me volví a reír. Gracias a él empieza pues la comedia en mí. Fíjate. Años después, muchos años después, antes de terminar la universidad, que sí fui. Ajá. Aunque no se te nota. Sí, no, no se nota, no sé. Yo entré... pensé que los lentes nada más eran de oro, chavo. No, ya es que dicen que los lentes son que te hacen ver más inteligente. Sí, no, sí. Es cierto. Trabajaba como mesero en un restaurante, lo cierran, me voy a buscar trabajo como mesero en la zona rosa y encuentro en dos lugares. Uno, que era un cantabar, ahí eran conocidos míos, y me dijeron, vente mañana, ya tienes trabajo. Okay. Pero ya había ido a dejar solicitud. Solicitud. En un antro gay. Que yo no sabía que era un antro gay, es en serio, no sabía que era un antro gay. No te miento, no sabía. Incluso me preguntaron, oye, ¿eres del ambiente? Y yo dije, sí. Fíjate, yo no sabía, no te miento, o sea, no es choro, no es, o sea, en serio. Yo no sabía no y sabía. Decía, ¿por qué me están sí, besando? No sabía, pero el dueño de ese lugar es dueño de otros lugares, o sea, la cadena. ¿Conoces el Mesón de la Guitarra? Sí, claro. Es dueño de ese lugar. Ok. La primera quincena que trabajé ahí me fue fatal, realmente no me fue económicamente bien. Ajá. Y dije que yo que voy a andar viendo tiliches aquí, o sea, yo ni soy gay, yo que ni me fue bien. Ajá. Pero ibas de mesero. Yo iba como mesero, sí, realmente sí. Hubo muy poca gente. Y sí, no te dieron ni propina. No, pues no había nada. Y al capitán, al general, los cuates que estaban ahí, empecé a contarles algunos chistes. Y me dijeron, mira qué buena onda. ¿Qué crees que aquí en la cadena hay un lugar donde dan talleres de comedia? Okay. Y empecé a tomar talleres con Le Chicharé, César López. Ajá, sí. Y después con Rafa Romero, y ahí empecé. Exactamente. Saludos a Rafita. Exactamente hace 10 años. Así empieza la comedia. Así empieza con Adán Moroni. Adán Moroni. Uh-huh. Ahí debuté en el Mesón de la Guitarra y ya de ahí he ido a... Oye, pues ya avíntate una rutina. Te deberías de hacer una rutina de cómo nació Adán Moroni. ¿Cómo nació? O sea, desde que, o sea, empezó como mesero. Estaría muy padre, digo. Ya tienes todas las todas las herramientas. Y hay cosas bien bonitas. O sea, trabajar con gays es bien padrísimo, en serio. Sí, te diviertes. Sí, 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 claro. Son un desmadre, en serio, son un desmadre. Sí, claro, yo tengo muchos amigos. Son desinhibidos, o sea, se respeta todo. Hay unos que sí, bueno, como en todos lados, ¿no? Que siempre asistes feo, te están tirando y te están tirando el can y tirando. Hay unos que no te respetan porque te muerden los labios. Sí. Y uno llega todo sangrado. O sea, ¿qué sí, dices? Sí, ¿qué dices? Que... Ahí conocí a mi esposa. Ajá. En el antro gay. Ah, sí. Exacto, sí. Ahí. Y ahí empecé. Ella, que era mesera también. No, ella trabajaba como seguridad. ¡Ah, wow, qué padre! O mejor dicho, era los que recibía a la gente, era hostes. Hostes. Ajá, y los llevaba a la mesa. Los llevaba a las mesas, sí. Qué padre. A los lugares, les daba el recorrido. Mira, aquí, acá, y el cuarto oscuro. Oye, ¿sabes? Mira. Había cuarto oscuro. Sí, claro. Mira, este también. ¿Cuál escoges? Y era divertido. Ahí conocía a mucha gente acerca de, bueno, del medio o del ambiente gay. Ajá. Y vi shows de comedia, vi La Roña ahí. Ajá. Y es muy diferente. Sí, y es muy diferente el... O sea, las dragas, las drag queens, hacen su interacción con el público. Okay. Y son pesados. Y creo que nada más se los aceptan a ellos. Pero son pesados, ¿no?
O sea, si son, si están, si son gays, son lesbianas, o sea, están los, les tiran con todo. Qué pinche no sé qué, y ellos risa y risa. Porque, brincotera. Sí, o sea, les encanta. Chabela. Todo se va. Mayator. Y su léxico también es elevado, ¿eh? Sí, se van con todo. Y les gusta. Pero si llevan a un comediante que no es de ese tipo, no lo aceptan tanto. Eso es lo que yo vi. Y no nada más trabajé en ese lugar como de antro gay, no. Trabajé en varios. O sea, que les tienes que echar para que... Pero siempre y cuando sean drag queens. Ah. Eso es lo, o sea, que podrías triunfar si se va uno de drag queen. Pues eso aunque no sea su estilo, ¿no? Pues muchos no eran, gays, ¿sí, no? Ay, invitada. Pero ellos se vestían, o sea, hacían imitaciones. Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, así vi. Y eso me empezó a llamar la atención. Ajá, ¿qué? Cuando conozco el stand-up, tomo los talleres y sí es diferente. Sí, claro, las herramientas son diferentes. Son diferentes, tomar herramientas, hay que también tomar actuación, improvisación, varios talleres para poder... Sí, nada más es enchilame. No, realmente no. No, ni siquiera las enchiladas son fáciles. Sí, si sabes cocinar, tampoco las enchiladas son fáciles, ¿no? Claro, sí. Que hay de distintos tipos de enchiladas, ¿no? Pero las más chingonas son las enchiladas que nos está dando el gobierno, ¿no? Con habanero. Sí. Nada es fácil. ¿Qué dicen? El habanero no te hace daño. No, pero ¿qué tal pica? No, pero ¿qué tal pica, no? Pero sí, y te diviertes en esto, sí, te diviertes. Ya llevamos un rato, ya hemos estado en muchos escenarios importantes para la comedia, para comediantes, y pues en el interior de la República. ¡Ah, qué padre! Y así va a ser por muchos años más. Sí, de hecho, sí, ya te dedicas a esto ya de lleno. Sí, yo vivo de esto nada más. Ok. Sí, ya no hago otra cosa más. Y ahorita en la pandemia, ¿qué chingas haciendo? Dimo que hiciera reír a tu esposa y ya comiera. De mi renta. No, mi esposa es la que menos hago reír, ya la tengo hasta la madre. Como dice, renta, ¿no? O sea, la risa, el público te paga con aplausos, pero ni modo que tu esposa te esté todo el día así. Ándale, si vos me pagan con aplausos, me voy a sentir como doctor, como enfermera. Órale. Órale, pues va. No, así nos tienen que dar algo, la verdad. Y es divertido, digo tú, que has estado también en este momento. Claro, ¿De qué te diviertes? Te diviertes. Ajá. Si tienes problemas en tu casa, donde los ahí tengas. Ahí los sacas, ¿no? Ahí salen. ¿Sí? Sí. Luego a veces que la gente dice, pero ¿cómo puedes hablar de eso tan fácilmente, no? Uh-huh. Yo siempre les comento así a mi gente, ¿no? Que yo me divorcié porque encontré al papá de mi hija teniendo relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Okay. Y entonces todos así de... ¡Oh! ¡Oh! Y así se me quedan viendo así como que... Y les digo, no, ya fue, ahora ya te estoy escribiendo. O sea, es padre cuando tienes una situación en tu casa, sea la que sea, la sacas a la comedia, ¿no? Sí, esto que me dices que hiciera chistes de mesero. Pues sí, de mesero he trabajado en muchos lados, no nomás en antro gay. No, ajá. Trabajé en restaurantes, trabajé en cafeterías, ajá. Trabajé en casa de citas, en bar swinger. ¿Es en serio? Ajá. Sí, en bar swinger. Ajá. Trabajé en table dance. Trabajé también en estos lugares. Déjale, ¿en serio? Inventes porque ya sé que vas a sacar. Pero te soy honesto, trabajé en el ramo de meseros, trabajé en muchos lados. Y empecé en una cafetería en Pachuca, Hidalgo. Sí, o sea, ¿cree que va a ser chiste? No, es chiste, te estoy diciendo la verdad. Sí. O sea, y de ahí puedes saber, es en serio. También trabajé en un evento para estas personas que hacen... O sea, yo trabajé en tables, en casi... Ajá. Que hacen este tipo de cochinadas con los perros, los animales, como les dicen, taqueros. Yo así de... ¡Ups! Trabajé en muchos eventos como mesero. Trabajé como capitán, como bartender. Estuve de gerente en algunos restaurantes. Pero sí, y eso también me gustaba. Yo me divertía con los clientes. No sé si es en serio o no. ¿Ese es en serio? Okay. Sí, ¿de qué es en serio? Es en serio. Yo me divertía con los clientes. Llegaba y lo primero que hacía era pues ganarme su confianza. Sí. Y después ser muy alegre con ellos. Ajá. Sí, su dinero, pues sí, ya va por ende, ¿no? Ya, sí, claro. Sí, te dan. Y más cuando combinas, te lo ponían en la tanga. Y nos va bien, también como mesero te va bien, te desinhibes a la hora de hablar con la gente. Claro. A mí me gustó trabajar realmente en lugares nada más donde van a tomar y a divertirse. Uh-huh. En restaurantes y eso casi no. Porque en restaurantes van enojados. Sí. Sí, muchas veces sí. Van con la familia y van entre los abuelitos. Son un dolor de cabeza horrible.
Sí, son quejumbrosos, todo les molesta. Todo, los niños son maleducados. Sí, claro. O sea, son, ¿qué tienen? Pues yo también tengo y son mal creados, ¿no? Pero llegaba a la mesa y, ¿qué les vamos a servir? Y todos hablaban al mismo tiempo. Y yo me dirigía al papá, pues que era el que comandaba, ¿no? O si no, pues me iba con la mamá, pues a lo mejor ella tenía los pantalones, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Qué van a pedir? Yo digo, es que... Y todos hablaban otra vez. Yo dije, ¿qué onda? Por eso me divertía más trabajando en lugares con pinches borrachos. Ajá. Ahí sí. Todos iban a cotorrear, todos sacaban sus chistes, todos. Uh-huh. Nada de enojarse. Enojarse a lo mejor al último. Sí, sí. O te contaban sus cobrar. Penas, ¿no? Pues cuando trabajaba de bartender, ahí me tocaba que me platicaran sus chorraventos. Y decía, órale. Pues sí es padre, ¿no? Sí, bueno. Pues, es uno de los trabajos, yo creo, que ejerce uno como psicólogo. Pues es que conoces de qué pie cojean muchas personas y por qué caen, ¿no? Son alcohólicos, gente muy adinerada, pierden el dinero llegando a esos lugares de tanto tomar. Y eso pues, yo lo he escrito muchas veces en mis rutinas. Sí, sí lo he hecho, de gays también lo he hecho. ¿Qué dicen las chavas que trabajan ahí? Ay, si pierden el dinero, que yo no pierda mi dignidad. En los tables, me tocó ver cómo no tenían para pagar la cuenta. Ajá. Y fíjate, los pinches descarados iban y le hablaban a la mamá, a la esposa, para que fueran a pagar. Dices, es que ya están mal, ¿no? Mamá, o sea, yo no quería, pero quién sabe quién me trajo aquí. No, pues ya los conocían, ¿no? Otra vez todo, ya iban las mamás, ¿no? A pagar, o las esposas, de plano. Imagínate qué oso. No me imaginaba, yo trabajé ahí. Dices, no, son descarados. Sí. Cosa que tú no podrías hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me limitas? No, 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 ¿por qué? Bueno, yo decía, ¿no? Dile, no, yo nada más lo hice 3 veces. Y, no, y eso porque se vino la pandemia. Al trabajar en esos lugares, o sea, no me quedaron ganas de volver a ir a ese tipo. Los table dance son muy difíciles. El ambiente es muy difícil. Mucho, muy difícil. Mucho. Se manosea mucho. No, es muy difícil el ambiente. Va de todo tipo de gente a... Pues es que hay mujeres, hay drogas, hay todo. De eso. Todo. Y pues no es agradable. Sí. No es agradable. Pero me gusta ir, o sea, ¿no? Es agradable. Sí. A final de cuentas, lo que aprendiste te sirvió de algún otro modo. Sí. Y ahora hasta lo puedes transformar en comedia. Sí, lo volvemos a repetir, ¿no? Y te das cuenta, por ejemplo, yo les digo, levanten la mano a los que han ido a un table dance y nadie levanta la mano. Ay, sí, hipócrita. No, sí, y las mamás, y no, las esposas ahí mismo. Sí, y todos así. Ay, acabas de ir. Fui a pagar tu cuenta. Sí, muchos más. Y luego he visto cómo, o llegué a ver, cómo las esposas les pagaban de aniversario. Chavas ahí. Ah, ¿en serio? Órale, sí. Qué modernas. O sacaban a una chica entre los dos. Eso me preocupa. Para hacer un trío. Sí, no sé si un grupo musical, no sé, pero ellos la sacaban, sí. O sea, eso no. Y en los antros gays pues ves de todo en las casas. A mí el único trío que me gusta es el de los panchos. ¿Parecen de pancho o qué? Sí. Y eso porque cena. Y ahorita, bueno, y en la comedia, pues ordena, realmente nada más me dedico a esto. A la pura comedia. Sí, y pues ha ido saliendo uno que otro. Evento. Que es de lo que uno va sobreviviendo. Vamos, que esperemos en Dios que esto ya se componga. Parece que ya. Que esperemos que sí, porque. Pues, y tenemos que esperar, de todos modos no nos queda de otra. No, tampoco nos podemos poner ahora ley ahí por tus calzones, haces lo que quieres, ¿no? Claro, no, sí, no. O sea, desde ahora sí que sobre la marcha todo va. Sí, porque digo, nosotros al trabajar en centros nocturnos, eventos y este tipo de cosas, pues hay gente, o sea, son aglomerados y no se puede. Adán Moroni, ¿con quién ha compartido escenario? ¿Quieres que te diga famosos? Pues de todo un poquito. He compartido escenario con Javier Carranza el Costeño, con Jaime Rubiel. ¿Conoces a Rafa Romero? Ay, no, pues claro que sí. Tipazo, mi amigazo. Saludos. A lo mejor no tiene tanta fama Rafa Romero. En el medio de la comedia sí lo conocen. Pero es un maestrazo. Es el sensei. Sí, de hecho todos los que estudian comedia o están dentro de la comedia siempre dicen el maestro Rafa. Rafa Romero. El maestro Rafa. Siempre el maestro Rafa. Con Armando Roal, por supuesto. Con Armando Roal, con el Indio Bryan.
Con el Chupón. Con Chuponcito no. ¿No? Ah, mira, no. Yo pensé que sí. Con Radamés de Jesús, con el Borrego Nava, estando peros, Oscar Mayorga, y muchos, muchos, muchos amigos que... Y los que te faltan. Sí, los que faltan, y es realmente es un placer haber estado con ellos, o estar con ellos en un escenario. Siempre te diviertes y de todos aprendes. Claro, sí. Siempre. Dices, ese chiste, ¿cuántas veces ya se lo he escuchado y todavía te sigue dando risa? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya el último, antes, durante y después del show, aprendes muchas cosas. Claro. Y con todos los que te sueles, pues aprendes de los viejos, de claro, la vieja sí. Guardia, Jaime Rubiel, o sea, se va a ofender el maestro, me dice, ¿cómo de la vieja guardia, cabrón? Pues son, sí, son realmente ya comediantes que ya son de, ya hace varios años. Ah, ya son. Sí, ya son de las vacas sagradas. Sí, 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 claro. Ya son Masters. Reliquias sagradas. Ya somos. Les aprendes mucho, les aprendes sí, claro. Mucho. Mucho, mucho. Y hay que escucharlos, porque hay unos que sí, ay, ya que le voy a hacer caso a ese viejito, ¿no? Sí, hay que escucharlos. No, al contrario, ese viejito sabe más que... Demasiado. Sí, demasiado. Unas tablas enormes, sí, el costeño estaba ya bien corrompido. Oye, ¿ese Pípila también tenía tablas o nomás era piedra? Depende de lo que le tocara mudar. Sí, depende de donde fuera, ¿no? Sí, sí, y el compartir escenario con quien sea, así sean de los que van empezando o de los que ya están consolidados, claro. Con todo se aprende. Sí, porque al final de cuentas todos empezamos igual, ¿no? Sí, y es de chido. De abajo para arriba. Sí, sí, los nervios, ¿no? Y siempre hay nervios. Y como tú dices que de repente no triunfes en uno, dos, tres lados, pues es parte de, ¿no? De es la enseñanza. De, sí. Sí, sí, realmente sí, porque... Pues no, luego la gente no está a modo, ¿eh? Uh-huh. Luego ni siquiera, me tocó cuando en lugares donde me querían pegar. ¿En serio? ¿Sí? Yo al conocer a mucha gente, uh-huh. A mucha gente en el medio de restaurantes, ¿sabes? Termino el taller y le hablaba a todos mis cuates. Oye, güey, trabajo en tal lado. Digo, hago comedia. En tu lugar, ¿no crees que quieran meter comedia? Y empezaron a llamarme. Órale, vente, vente, vente. Conozco un lugar, bueno, en uno de mis cuates que se hace gerente. En el Indio de Tlanepantla, ajá. Que es de los bares de Pozucali. Ajá. Ajá. Vénganse, vamos, vaya, vénganse a echar. Vamos acá, su palomazo. Sí, órale. Iba Llabrito, Agustín Pérez Llabrito, Armando Roal y yo. Ajá. Fuimos, hicimos el casting, nos pagaron y salía a quedar. Cada semana vénganse. Pero en una ocasión llegamos ya muy tarde, Armando Roal y yo veníamos de otro lugar, allí en Coyoacán. Era la 1:00 a.m. y ahí había rock en vivo. Okay. Primero estaba la banda de rock, estaba todo lo que da, tomando, ¿no? Ya bien prendidos, llegamos a la 1:00 a.m, pues ni modo, pues súbanse. No, ya andaban pedos, ya que nos iban a hacer caso. ¡Cállate! Sí. ¡Cállate! No me querían dar el micrófono, se subieron, me quitaron el micrófono. ¡Súbanse! Sí. No le hagan caso a estos que es reír ni que nada, súbanse. Oye, sí, déjame trabajar, me lo dan y me empiezan a me aventaron un vaso. Y me di cuenta que me aventaron un vaso porque yo no subo con lentes. Ajá. Porque fíjate. cuando volteé hacia abajo, dije, chinga. ¿Y ahora qué, no? Y le digo al gerente, oye, Omar, ¿qué onda? Y el gerente, en lugar de que me defienda, manda seguridad, me dice, bájate, ya. Bájate. Pues me tuve que bajar. Así ha sido. Sí. Y ha sido, y ha llegado en lugares donde todo lo que dices más, mueves una mano, un dedo y todo se ríe. Sí, ahora sí que es dependiendo, ¿no? Sí, está. Y es así, o sea, son las tablas que uno va teniendo. Y no es de que seas muy, muy famoso, siempre va a haber público que es difícil. Nada más no lo conquistes. Sí, porque he visto a muchos de arriba, muchos de los que están arriba, que también les ha costado mucho, mucho, y ya siendo famosos. Sí. O sea, digo, porque al estar compartiendo escenario con ellos, los veo y digo... Entonces no soy yo, ¿no? O sea, sí es muchas veces el... Cálmate, tú, es que no eres tú, soy yo. No, es en serio, o sea que sí cuesta trabajo. Sí, claro, sí, para todo hay. ¿No? Realmente no nada más es subir y yo soy el famoso, soy el que salgo en la tele, cualquier cosa. Es, no, es como uno de payaso. Llegas a una fiesta, a mí me ha tocado que he llegado a fiestas de 6 personas, ¿qué? 7 personas. Ah, pues te va bien, con él llegan 2, 3, te lo juro. Más. Y a veces digo, chin, ¿y sabes qué? Es la gente más prendida. Ok. Y puede haber a lo mejor una fiesta de 150 personas y es más prendida. Okay. Pero puede haber otra de 100 o de 10 personas y nada. Uh-huh. Y te quedas así, de, ¿qué onda, no? Y la gente está así. Pero es, no sé si sea la energía de la gente, la apatía, no sé, ¿no?
Entonces así pasa. Sí, sí. Y sí. Llevan lo mismo. O sea, sí, es lo mismo, mismo, sí, no, no, no. Uno no se va a poner a inventar otras claro, cosas. Claro, sí. No, lleva lo mismo, sabes que ya está calado. Porque acá sí funciona y acá no, pero pues es la gente, ¿no? Raro, sí, sí, sí. Y que en ocasiones luego me toca ver que son cosas pues extrañas, no sé. Hay veces que también nos faltan recursos. Claro. Como para saber solucionar en ese momento. Sí, pues sí. En shows. Improvisar, ¿no? Sí, improvisar. Si cantas, si bailas, si cuentas chistes, si te metes con el público, también haces stand-up, si imitas. Uh-huh. O sea, el tener más recursos te ayuda más todavía. Lo que decía el otro día platicando con Armando en una... por Zoom, es lo que decía, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los recursos que tú tengas, sácalos. Todos. O sea, no importa que hagas comedia, no importa que... Sácalo si cantas y haces magia. Pues, ¿por qué no? Adáptalo. Todo. La cuestión es estudiar y adaptarlo, ¿no? Sí, hacer un show. Sí, porque obvio no voy a llegar como maga y así de... ¡Fa! O sea, ¿qué? Y la comedia, ¿dónde está? Sí, ¿no? Sí, sí, lo vas adaptando. Uh-huh. Incluso hay muchos magos que hacen así, o hacen su show de esa manera, ¿no? Uh-huh. Cómico y magia, y es lo que van. Cantan, hay unos que imitan. Creo que el que tenga más recursos, eso sí he visto, es el que pues le va menos peor. Sí, sí, sí. Que sí, a todos los he visto que sí, a muchos los he visto que sí, tropiezan, pero de una u otra manera sacan sus recursos y solucionan. ¿Qué viene para Dan Moroni más adelante? ¿Qué meta te has fijado? Ahorita, cuando en el transcurso del tiempo que tengo de comedia, tengo dos niños ya, uh-huh. Uno de 4 años. Y una nena que acaba de nacer hace una semana. Que nos hacía sufrir en la madrugada, sí. Platicando de... Amiga, ya va a nacer mi bebé. Al saber que tienes hijos, tienes que trabajar a fuerza. Sí, claro. ¿No? Vamos a empezar... Pero qué bonito cuando los haces, ¿eh? Sí, cuando los haces, sí, es fácil. Es fácil, doy clases cuando gusten, ¿no? Ahorita te doy mi tarjeta. Ay, por si necesitas. Me salen bien bonitos. Pero ya al tener hijos, tus metas son de... No. Chingarla como de lugar, mira. Y por todos lados. Otra, no y donde otra. Se dejen. Sí, claro. Sí, también estamos Armando Roal, Erika Amador, Nalo Palafox y un servidor. Estamos cocinando ahí un programa también. Ajá. Sin Sentido se llama. Viene con sketch y otras cosas. Y lo de los shows. Ajá. Ahorita son shows. Shows. Sí, sí. Y a donde te inviten. Sí, claro, todo es bueno. Ya en cuanto ya se reactive esto, que esperemos que ya sea pronto. Ya, ojalá, ya tenemos un año, entonces parece que ya la llevamos de gana. Pues esperemos, ¿no? Y si digo, no, porque al principio te decían 15 días, un mes, y era el caos total, el miedo, el pánico, no sabías ni cómo manejar esta situación, digo, ya a nivel mundial, ¿no? Sí. Y, pero ahorita, pues, ya la gente ya... Pues ya sabe, sí. Que se tiene que aguantar, por qué camino ir y que la calma es lo principal, porque y si es, no hay nada. Esto sí es a fuerza. Sí, esto es a fuerza. Nada que si quiero, nada. Sí, es lo que te digo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, nah, es que, les digo, o sea, ¿y vas a remediar algo? No. O sea, ¿qué ganas? Nada. Entonces ya, relájate. Sí. ¿Ya te moriste de hambre? No. O sea, ¿por qué sí. La gente se sigue quejando? Sí, está difícil, sí, pero no eres tú nada más. Uh-huh. Es... todo el mundo. Sí, todo el mundo. Y tan capaces somos, y yo creo que Dios nos ha hecho de un material tan perfecto, que aquí estamos. Uh-huh. Además nos adaptamos, ya sabes. Sí, uh-huh. ¿No? Digo, somos tan, te digo, tan maravillosos que a todo le buscamos, a todo te adaptas, a todo te acostumbras. ¿A poco tienes a que, todo tienes que aprender? Ganas. Sí, claro. Sí, hay que vender cubrebocas, sí. Gel antibacterial, muchos lo que están, sea. De eso les llegó trabajo, ¿no? Sí, o sea, cuando que vender oxígeno, lo que sí... Lo que sí no estoy de acuerdo es en gente que se hace, que quiere sacar dinero a costa de la necesidad de una terrible enfermedad. Sí, porque sí está bien que vendas cubrebocas, sí está bien que vendas oxígeno. Ay, pues mira, yo con esta onda, yo cuando estaba viendo ya la situación muy cruel, yo quería vender hasta un órgano. ¿En serio? Sí. Pero mi suegra no está sana, dice, pues que chingada vendo, o sea. Yo también quería vender. Es difícil, sí, realmente es difícil y hacer muchos. Yo empecé a vender hamburguesas antes de que nacieran, hamburguesas, hot dog, tacos, antes de que naciera. ¿Qué te digo? Antes de que naciera mi primer hijo. Ay, qué padre. Hace casi 5 años. Ajá. Lo dejo porque empezó a haber mucho trabajo en esta onda. Gracias. De la comedia.
Lo dejo y lo retomo con esto de la pandemia. Pero como vi la situación muy cruel de pues, los contagios, dije, ¿a qué voy a salir? Nada más me voy a exponer, ¿no? Ya no seguí. Pero compañeros, así que si ustedes lo quieren hacer, háganlo, que les importe un comino, claro, lo que diga la gente. Compañeros decían, la necesidad está cabrona, ya no hay para tragar. Pero primero, y ahorita están vendiendo ellos. Sí. Y ropa usada. Sí, ¿no? Sacan sus chacharitas, ¿no? Sí. Ponen ahí bazar este. Bazar. ¿No? Y sacan todas sus chacharitas. Y sin lavar, así como se las quitaron, así las quieren vender. Fíjate, decía el otro día, puse ahí en el Facebook. Porque ya sabes que yo hago mucha labor social, muchísima, sí, sí, sí. Muchísima. Entonces, de repente empiezo a juntar ropa, me voy a la sierra, a las comunidades de bajos recursos y todo. Y me empezaron a llevar poquita ropa, ¿no? Así. Y no les puedo decir que no, porque para cuando les pida ya no me van a dar, ¿no? No es así de, ay, no, ¿sabes qué? Pues guárdala y luego me la das, ¿no? De verdad. Entonces, oye, te llevo una bolsa de ropa. Yo, sí. Oye, te llevo otra bolsa de ropa. Sí, entonces puse ahí en el Facebook, en las páginas. Miren, yo me dedico a hacer labor social, pero ahorita no se puede. O sea, no se puede. Mi corazón está roto porque no he podido ni ir a hospitales, ni orfanatorios, sí, ni nada. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es parte de aguantarnos, ¿no? Pero tengo ahí ropa, quien guste ir por ella. Es ropa usada, pero si alguien se dedica a vender ropa y le puede sacar provecho, adelante. Y me decía, no, pues aunque sea, pídenles 200, 300, y yo. ¡Hello! Pues si lo hace, si ni me costó a mí. Si lo quisiera hacer, lo hubieras hecho desde el principio. Sí, ¿no? Les dije, o sea, esa ropa ni me costó a mí primera. Segunda, pues si alguien se beneficia, es lo mismo que si yo la llevara ahorita a un pueblo. Uh-huh. Se van a beneficiar. Entonces, qué mejor que alguien tenga una necesidad, digas, yo no me dedico a eso, perdón, pero no es porque sea mamila, pero no me dedico a eso, ¿no? Pero si a alguien le sirve, aquí está, llévensela. Sí, yo lo que iba a decir realmente, si quieres emprender, y te van a de criticar, lo que te importe un comino, ¿no? Ajá, sí. Que te importe, porque luego los que te critican incurren en lo que están criticando. Claro. Sí, como la herramienta de comedia, sí, incurren en lo que habla, sí. Pero lo que quieran vender. No, pues es que nada es vergonzoso, ¿no? Digo, pues ni modo. No, si ahorita muchos se tratan de su negocio, a lo mejor farmacias. ¿Hacer qué hacer? Sí, o sea, no importa lo que sea. Hacer de cocinar. Sí, porque los niños te piden de comer a fuerza. Ah, no, ellos no preguntan. No, hijo, si es que yo soy comediante. Ah, mi hijo es comediante, mi papá es comediante. Por eso no vamos a comer. A ver, no, papá, no, me voy a sentar para que me haga reír, a ver si se me quita la ya vida. No. Sí, no, pues no. Aquí tienes que sacar, acomodar el lugar las garras. Y de lo que sea, volvemos a lo mismo, nos adaptamos, ¿no? Entonces, qué padre que tengas esa forma de pensar, que tengo yo también, ¿no? De lo que sea necesario, pero el chiste es hacer algo. Sí, ahorita ya que también se está reactivando esto, pues le sigues, ya te vas por el camino que ibas, ¿no? Sí. Sí, yo al principio dije, voy a tener que cerrar mi negocio porque yo pago mucho de renta. Y dije, wow. Y te lo juro que lloré los primeros meses, lloré así terrible porque dije, llevo muchos años esto, pues de algún otro modo es lo que me da para comer. Sí. Voy al día, pero pues, digo, esto es lo que me sostiene, ¿no? Ajá. Y sí lloraba y decía, ay Diosito, ¿cómo lo voy a hacer? Y veía que ya cerraban una asesoría, cerraban otro negocio. Y yo dije, no, pues sí, este que está chiquito. Sí, pero no, mira, bendito sea Dios, ahí estoy. Entonces lo que digo, ¿cómo lo has hecho? Pues no sé, trabajando, teniendo fe, pidiéndole a Dios, cuidándome, o sea, de todo un poquito. Sí. Adaptarnos a esta nueva normalidad, no hay de otro. Sí, ya está, ¿no? Y las burlas que hacían, cuando ahorita que la escuela está que a larga distancia y todo eso, o sea, antes se burlaban de los de la ayer secundaria. Estaba viendo ayer una, el programa de los supersónicos, uh-huh. Estaba viendo cómo, o sea, ya ponían ahí teléfono, todo, y dices, ¿sí? Hace 25 años... Veo, ¿Casualidad? No. Esa ya es una caricatura actual, ya no es futura. Sí, ya no es del sí futuro. Pero yo digo que no, todo lo que se refiere hacia el futuro no es casualidad. No es casualidad. No. Ya lo tienen, ya es plan con Manny, ya sí, lo tienen. Sí, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Sí, yo siento que al rato sí. A lo mejor y nos gobierna, como en Robocop, nos no, van a gobernar los robots. Dicen que la tecnología a las personas comunes. Decía Einstein, cuando la tecnología los alcance, sí, será un mundo lleno de idiotas.
Ya estamos en el... Pues sí, yo llegué a ver... Por ejemplo, a ver, espérame, deja. Cuando me enteré que cuando habían... que llegó el DVD a nosotros... VHS. Bueno, pero cuando llegó el DVD, dicen que ellos, o sea, que la NASA ya lo tenía 50 años atrás. Fíjate, sí, sí, yo creo que sí. Y apenas en ese entonces, o sea, no lo acababan de soltar ahora de la público. Un saludo a nuestros amigos los extraterrestres. Y hay unos que sí están bien cabezones, pues, las patas largas, bueno, se van a creer extraterrestres. Son normales, son normales. No, sí. Que no sé, que no les falta ponerse verdes o grises. Y... pues estamos, también doy talleres de comedia, talleres de stand-up. Ajá. Tallereamos con algunos compañeros. Ah, pues de una vez, diles cuántas estamos. Clases, cómo está la onda, ¿qué? Pues métanse a mis redes sociales y ahí les doy toda la información. ¿Cómo estás en redes sociales? En redes sociales me encuentran en todas como Adán Moroni, así me encuentran en todas. ¿Número telefónico o nada más por redes sociales? Ahí viene todo, sí, ahí viene todo. ¿Ah, sí? Ok, sí. Porque es que hay gente que viene y dice, no, mami Olga, este número no, nada más... por inbox o Instagram, ¿no? No, ah, okay. Yo no tengo ningún problema en eso, ahí en mis redes sociales. A ti no te andan buscando. Viene todo, no, yo qué sé. Sí, es divertido, y en esto de la comida se atraviesan muchas cosas, tropiezas con muchas cosas, y muchas cosas también te hacen levantar, ¿no? Claro. Los hijos, está, es divino. ¿Tienes hijos? Sí, yo sí tengo tres hijas. Es hijas, okay. Ajá, ya grandes ya. O sea, ya, ¿por qué ya. Me dices que ya están grandes? ¿Qué? Ya, bueno, ya son mayores de edad las tres. Bien, sí. Sí, es también. Aunque a mis 80 años no se me vea. ¿Ah, sí? Claro. ¿Te ves más grande? Sí. Ay, ¡qué mujer! Oye, ¿cuántos años tienes? 80. Ay, es que eres joven. ¿Y qué te haces? Porque te ves más grande, ¿no? Y es realmente sí es bonito ser padre. Hay gente que no se hace, bueno... güeyes, sobre todo hombres, claro. Que no se hacen cargo de sus hijos. Ah, uy, un saludo para Alex. Sí. No vamos a quemar a Alex. Ah, ¿sí es Alex? Sí, hay que quemarlos, pues que pues, ¿no? Es bonito, sí, y ahí también salían cosas, por ejemplo, de cuando nació mi primer hijo, acerca para la comedia. Ajá. Porque muchos piden, cuando están embarazadas las mujeres, ¿qué te piden? O sea, ¿qué nos preguntan? ¿Qué quieren que sea, niño o niña? Y contestamos puras estupideces, porque contestamos, no importa lo que sea, siempre y cuando venga sano. Así, en serio, pidan bien, ¿cómo sano? Mami, mi mamá pidió un niño sano. ¿Nací sano? Sí. Crecí pendejo, bobón y vago, pero mira, sano. No, y se quejaba. Sí. No has limpiado tu cama, digo, no, tu cuarto. Pero estoy sano, sea. Mamá. Ya llegaste pedo, pero estoy sano, o sea... No trabajas, yo, estoy, o sea, sano, o sea, tú pediste nada más sanidad. Un sano. Hubieras dicho un trabajador que estudiara, ¿no? Guapo, de algo. Todo eso, sí. ¿No? ¿Para qué pediste nada más eso? Acuérdate que todo lo que pides sí, se te llega a conceder. Yo, hay que aprender a pedir. Yo pedí un hijo inteligente. Uh-huh. Y dices que lo quiero inteligente, lo quiero chingo. Y sí, no mierda. Ay, qué bueno. A sus 6 meses aprendió a bajarse solito de la cama. Ajá, sí, ni le hacías caso. No aprendió a bajarse, no, o sea, los putazos no los aprendió, ¿no? A amortiguar. Sí, sí, y eso sí, se me cayó 2 veces de la cama. ¿Sí? Sí, sí. A los 6, ¿qué te pasa? A los 6 meses aprendió solito porque sí, no se, lo se cayó. Se cae la primera vez que se cae. O sea, como papá sientes que el alma se te va. Sí, sí. No, en esa ocasión hasta, o sea. Tan me alteré que me daban ganas de pegarle a mi esposa. Ah, ¿te daban ganas? Sí, pero me dije, cálmate, güey, se te cayó a ti. Dije, ah, bueno, sí es cierto, sí, se me cayó a mí. No, la segunda vez se le cayó a ella y se enoja. ¿Qué le dices? ¿Por qué no me despiertas? No, es que el niño se me cayó. Es feo, nunca se te cayó ninguna niña. Sí. Sí, eso es normal. Es muy común que se caigan los niños, ¿eh? O sea, puede. Pero porque ya cuando los niños empiezan a mover mucho, a la edad de 6 meses... te brincan, ¿no? Especialmente porque se te caiga. Ya necesitaría ser muy... ay, perdón. Para que se te caiga de los brazos. Yo ya lo tengo. Ah, no, de los brazos, no, sí, ya está. Sí, sí está. O a lo mejor que te vayas desmayando, algo, algún accidente, sí, claro, que vayas teniendo, ajá, ¿no? Sí, pero que se te caigan los niños, y eso sí es horrible. Y me divierto con mi hijo. Y ahorita con mi niñita, pues no tanto, porque pues apenas tiene unos... Pero la veo y me encanta. Ay, me encanta. Sí. Mi hijo es un grosero. Ajá, ¿por qué? Yo no sé de dónde madre sacó esas chingaderas. Pinche escuincle. Sí, es grosero. Fíjate que algo curioso es eso, que te voy a contar una anécdota, que mi papá es de Veracruz.
De hecho, eso hasta lo escribí porque quiero escribirle algo, pero nada más especialmente para él, ¿no? Y mi papá tiene muchas frases como buen veracruzano, ¿no? Ya sabes que dicen groserías, pero no es de que te digan groserías, porque... No, son groserías, son groseros natos. Sí, sí, no es porque te quieran ofender, sino ya es así. El hijo de puta es normal. Ajá, hijo de puta, hijo de la gran puta. Sí, 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 es muy... Y entonces de cuenta que... mi papá tiene muchas esas palabras. Putísima madre, hijo de la gran puta, ¿no? Qué hijos de la chingada, ¿no? Todo eso. Pero a él, si nosotros decimos güey, no sabes cómo. ¡Respeta! ¡Se enoja! ¿Cómo güey? Se exalta, ¿no? Ajá. Y de hecho, hasta luego así de repente mi sobrino, ¿no? Oye, güey, puta. Mi papá se regresa y dice, no, hijos de. Una gran puta. Mejor les hubieran puesto, güey, ¿para qué tanto escoger su nombre? Que no sé qué. ¿Cuándo, hijos de, me han escuchado que yo me ofenda así con mis hermanos? Y nada, nos volteamos a ver, ¿no? Así estás con el niño. ¿Cuándo? ¿De quién ha aprendido? ¿De quién ha aprendido, no? Sí, es bueno estar escribiendo todo lo que veamos. De todo lo que, de las situaciones malas, buenas, de las que sean. De todo. De las incómodas también sale. Hasta de lo que vas viendo pasar, ¿no? Sí, de todo. Por ejemplo, ahorita que me citaron temprano y te llega, o sea, te abren hasta ya bien tarde, pues está. Mira la risa, ¿ya viste? Así, así de chido. Sí, de todo lo que te digan, de todo sale, hay sí, como claro. De todo. Sangre, sudor y dolor ajeno también genera mucha... Siempre y cuando lo sepa uno decir también, ¿no? Sí. Que no sea tan... Creo que hay una de esas frases que hay que... En la comedia que hay gente que dice... caca y no huele. Pero hay personas que dicen pedo y hiede. Ajá, ¿no? Sí. Y es verdad. No a todas las personas les quedan. Es que acuérdate que a veces la caca nada más se estanca y se seca. Sí. Y a otras se embarra. No a todas las personas les quedan las claro, groserías. Así es. Hay porque que, hasta para decir groserías hay que saber hacerlo, ¿no? Sí, decirlas y en qué momento. Sí, claro. No es desde que te levantas, bueno, desde que te subes a un escenario y luego llegar y a pura majadería, pues, ¿qué es eso, no? Y hay gente que le gusta, hay gente que digo, bueno, los cada quien, sí, cada quien. Yo no me espanto. Sí, claro. Yo no me espanto de nada, de los. Pero tampoco es como si tus rutinas fueran pura grosería. No, realmente no. Realmente no. Es más, si van este 26, este 26 de marzo, van a Tlaxcala. A las 8 de la noche, ahí se van a dar cuenta que no es así. ¿Cuántas rutinas tienes armadas? Más o menos. Armada. O sea, rutinas. Sí tienes recursos como para 2-3 horas. Sí, yo digo que sí. Oye, porque escribir 5 minutos cuesta. Ahora imagínate, pues, ya subirte a un escenario una hora, hora y media, 2 horas, ¿no? Hay personas que dicen que sí, ellos hacen hasta un show de media hora de un día para otro. Bueno, también, ¿no? Respetable. No, en esto de la comedia, pues primero se escribe, después se analiza, se analiza, a lo mejor lo tallerías o rebotes ideas con otro compañero que sepa. Mientras cosas. No reboten otra cosa. Sí. Que vaya a quedar. Oye, que pero se vaya puliendo una amiga estaba estudiando comedia y rebotó, pero en todos menos en la comedia. Le dijo a su maestro, ven, te vamos a rebotar. Sí, realmente no es fácil. Ya tienes 5 meses de embarazo. Pásame su número. Sí. Igual, igual yo también hago que rebote, ¿no? Sí, no es fácil. Sí, no, claro. Es fácil, así que te quede de un día para otro no es cierto, es mentira. Bueno, quien te diga eso miente, ¿no? O a lo mejor hay genios que sí. Pero necesitaría ser de plano muy nato y muy ching. Sí. Muy de plano, ¿no? Porque para todo, aunque... Ya tengas esa forma de ser o tengas ese don, lo tienes que estudiar, lo tienes que saber llevar cómo lo vas a hacer. Sí, lo vas puliendo. Después ya que lo pulo, te subes a un escenario y ahí lo calas. Ajá, claro. No quedó, bueno, bajas y lo vuelves a, le cambias el otro, le das vueltas a ver por dónde, a modo de que vaya a quedar. Porque hay gente que dice, no, yo soy bien chistosa, hago reír a mi familia, le digo así, pero súbete a un escenario esa donde sea fuerza, familia, ¿sí? ¿No? En tu familia se van a reír porque ya saben que dices puras tonterías, ¿no? A lo mejor. O con los amigos cuando estamos echando la copita, o el chisme, el cigarrito, ¿no? Es padre estar ahí echando chistecitos. Porque sale natural, pero realmente súbete a un escenario... Que ya lo tienes que hacer, o sea, que sabes que tienes que hacer reír a la gente y tienes que ganarte ese. Sí, subirte a un escenario. A ver,
hacer reír a borrachos que no te conocen, sí, que ya pagaron un boleto para que los hagas reír. Muchas veces te encuentras con muchos problemas de que ya están muy pedos o que ya se están peleando entre ellos, sí, impertinentes. Sí, claro. Se sienten más chistosos que tú o te van, sí, ganando en el, o sea, empiezan a No es agradable. Pero es sí, bonito. Son tablas, no volvemos. Los que tienes que ir aprendiendo. Son gajes, sí, del oficio. Sí, sí, sí. Sí, y es agradable. No, ¿me has visto? Sí, me has visto, ¿no? Sí. Claro. Ahorita te estoy viendo. Qué bien. Qué síntoma, qué buena vista. Es síntoma que sí va bien. Aviéntate una rutinita. Una rutinita. Pues te digo que eso de ser papá es bonito. Ajá. Realmente. Y eso de que haya personas, güeyes, que no se hacen cargo de sus hijos. Yo no entiendo por qué hacen eso. En serio, no entiendo por qué hagan ese tipo de cosas. Yo me imagino que por ese tipo de personas, mi esposa, antes de que naciera mi bebé, ajá, me abrazó y me preguntó al oído, ¿tú sí te vas a hacer cargo de nuestro hijo? Mira, cuando le dije que sí, o sea, me agarró de la mejilla, ¿no? Me dio un beso en la boca y quitó el picayelo de los huevos. A ver, dile que no. No, pues sí. No, porque es agresiva. Se le va el rumbo a la onda a mi esposa, ¿eh? En la mañana me despierta con un cachetadón. ¿Por qué me pegas? Por mis calzones, ¿cómo ves? Pues ya me los quité y se los dije. Ustedes están deschinados, ¿eh? Hablan, se entiende la gente. Sí, sí. Era una fantasía, espérame. Es bonito, dijo mi hijo. En este año, el año que pasó, pues ya no lo llevé a pedir caberita porque realmente lo quería. Quería que no hubiera ningún problema, pero 2 años, cuando sí, lo viví, ¿no? Y me acuerdo porque su disfrazito, su calabaza, a la primera señora que va pasando, dice, ¿me da mi cabellita? Y la señora de una bolsa sacando dulces, se le da, ahí está. ¿De cómo se dice, hijo? Piche coda. Y o sea, como uno, pinche bolsota. Sí. Oiga, no manches. Sí, es bonito esa onda. Mi hijo se burla de que se me está cayendo el cabello. Ajá. Lo cual, pues que no es pecado estar calvo, mami, algo pues es no, pecado. Claro, está de moda. Sí. Incluso podríamos estar hasta, o sea, puede ser uno hasta casting en esto de Rápido y Furioso. Ya ves que puros pelones hay. Ajá, sí. Puro pelón. Yo digo que el que, ya ves que se mató en el carro. Ajá. Que era de los únicos que tenía cabello. No, que se vaya la chica, o sea, ¿no? Este güey no encaja aquí. No encaja. Mejor pelón. Y apodos de los pelones me sé todos. Ajá, sí. Todos los apodos. Pero el otro día un niño de 6 años. 6 años, mami, ¿qué? Rapado igual que yo. Se me quedaba viendo el niño. Y pues notas las miradas, ¿no? Y el niño así. Y de pronto no se aguantó y me pregunta, oye, ¿tú también tenías piojos? Pinches. Es sensacional, yo creo que sí, también tenías piojos. Sí. Ya ves que seguimos la ola de piojos, ¿no? ¿Qué voy a andar teniendo piojos? Solo que les gusta el desierto, porque ve, o sea, ahorita. Se resbalan. Se burlan, ¿no? Y el estar. Pues todos tenemos defectos, mami. Ajá. Tú sabes, todos tenemos defectos. Todos en esta vida. El reírse antes de que uno diga un chiste también es un defecto. Imagíname qué vas a decir. Oye, ¿puedo contar un chiste grosero? Sí, claro. ¿Grosero? Sí. Que conste, ¿eh? Sí. Chale. En un hotel. Ya te estoy no de. Pero nada más de decir hotel. Ay, esto se me puso la piel chinita. La mierda. Así, ya tiene rato que no voy así. Pero de esos hoteles, no sé si te ha pasado, de esos hoteles, coge recio. Ajá. Ya ves que hay, ¿no? Si no has ido ahorita, sí, te doy la dirección. Ahorita te doy la dirección, digo, para que vayas. En ese hotel se empezaron a escuchar unos gritotes, ¿no? Hijo, pero gritos fuertes. ¡No, por favor, no! ¡No, Luis, por favor, no! ¡Por allá atrás, no! Entonces, ¿por dónde, Raúl? Ay, las es que salieron de ahí del antro gay. Cada cosa que ¿no? Tú has estado embarazada, digo, ya ves, sí, que hay mitos del embarazo. Uh-huh. Que son realmente aquí en México son creencias sin fundamento. Uh-huh. O sea, son increíbles, ¿eso qué, no? Uh-huh. Como el güey este que va con su cuate y le dice, ya ves que mi esposa está embarazada. Ayer que llegué a la casa la vi teniendo sexo con el vecino.
¿Y qué hizo cuando te vio? Entonces me dice, ah, ya no seas exagerado, si nada más era un antojo. Los antojos, por ejemplo, en el embarazo son, hay varios mitos que dicen que si no te comes lo que se te antojó, ajá, que sí, el niño nace con esa cara. ¿No dicen eso? Aquí en México es eso, ¿no? Que si no te comes un elote, que se te antoja el elote, ajá, y no le va a salir con la cara, ¿no? Ajá, sí. O sea, yo digo, imagínate esas personas que se parecen a sus papás. A la mamá se le antojó, pero no se lo comió. Por eso nació con esa cara, mamá. O sea, ¿no? O sea, que literal. O sea, que ahí hay una chingadera de parte de la mamá, sí, o sea. Pero esto no existe, esto realmente sí, no existe. Que dicen que si la panza es redonda, que van a ser niña, que si la panza es picuda, van a ser niño. O sea, ¿cómo creen sí, eso? O sea, sí, sí. Que si la tienen picuda, ¿qué? Porque el niño la trae para... O sea, ¿qué es eso, no? El sexo en el embarazo. El sexo en el embarazo. A muchos les da miedo. Salen con su estupidez de... No, ¿qué tal si le pico un ojo a mi hijo? ¡Qué idioteza! De entrada, pinches adornados. Eso déjenselo al Zague, ¿no? Sí, ah, eso sí. A Gabriel impresionante. Soto. Impresionante. A Gabriel Soto, al negro sí, de pero, WhatsApp. Pero ellos... ¿Ellos qué? ¿Qué? Como dirían, ah, chiquito. ¡Pero tengo! Pero tienen, que tampoco es pecado tener chiquito. Sí, pues no, no, como dicen... ¡Ya me vas a hacer hablar de más! No, no, sí, yo todo. O sea, ¿no es pecado tener chiquita, no? Sí, no, pues no. ¿Qué tiene? O sea, que un hombre te diga que la tiene chiquita es un hombre valiente. Sí, claro. Yo la tengo chiquita. Sí. ¿Qué tiene? ¿No tiene de malo? ¿Qué tiene? No, es sensacional. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Programa. Gracias por venirme a hacer reír. Antes de que cuentes los chistes, ya me río porque digo, ahora que con qué va a salir. Gracias porque tu comedia es genial. Muchas gracias. Te deseo lo mejor de lo mejor. Felicidades por tu bebé. Ah, qué bien. Y yo creo que esto ya se va a terminar y vas más para arriba. Muchas gracias. De nuevo, repite tus redes sociales. En todas las redes sociales me encuentran como Adán Moroni y no se les olvide este 26 de marzo, viernes 26 de marzo, en punto de las 8 de la noche, vamos a trabajar ahí, vamos a estar trabajando en hotel, en el hotel en Tlaxcala. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahí nos vamos a ver. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible este espacio. Gracias a Dan Moroni. Nos vemos el día 26. Ah, muy bien. A ver si vas. ¿Qué? A ver si te voy a bailar. Sí, ay. A bailar. Ay, a ver si siento. Ay. Te voy a hacer un privado y la tanga te la voy a aventar aquí. Gracias a todos. Gracias por sintonizarse. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Hasta luego. A Dan Moroni, ya saben. Taller de stand-up, márquenle, llámenle o contáctense con él. Sensacional comediante. Muchas gracias. Gracias.